Muy buenas familia, muy buenas tardes. Acá José de Dinero Este RD. Bienvenidos a mi canal personal José Bloque. En este caso, grabando un videito rápido, una noticia que me acabo de enterar hace unos minutos. Inmediatamente me gusta siempre compartir con mi comunidad porque sé que muchas personas que me siguen también están en esto de YouTube, trabajan en YouTube. También tengo un grupo de YouTubers donde ahí compartimos y entre nosotros. Y también aportamos ideas para video y todo eso. Y ciertamente cada quien, cuando pasa algo que ciertamente puede afectarnos a nosotros como youtuber, informamos. En este caso estoy haciendo mi tarea de informarles a todas las personas que trabajan en YouTube, que tienen sus canales de YouTube monetizados, que ustedes saben que últimamente es algo no difícil, pero es un poco un proceso más largo que antes. Entonces, en este caso hay que valorar cuando se tiene un canal que esté monetizado. Bueno, rápido a la noticia y explicarle cómo pueden hacer esto, eliminar link. Como ven en el título, estoy hablando del link que pueden hacer que tu canal reciba un strike y posiblemente si encuentran varias infracciones te podrían cerrar el canal en cuestiones de menos de un mes. Para evitar esto, vamos a buscar esos links. Básicamente los links, no puedo decirle cuál link, todos los links en sí, pero sí ya tenemos entendido los links que son acortadores. Estos acortadores que pagan que pagan por publicidad. Un ejemplo, cuando nosotros acortamos algún link y la persona entra a ese link, ve una publicidad primero y luego pasa al link que nosotros hemos acortado. En este caso, el mejor ejemplo es Adfly, pero hay otros como Shorter y muchísimos más que hacen la misma función. Entonces, este tipo de link están teniendo problemas. También una página que se llama Gleam, que es una página que se utiliza para hacer sorteos, concursos. En este caso, una vez yo la utilicé cuando estuve haciendo un sorteo junto a mi hermano Ángel David SimPro. Y en este caso vamos a buscar ese link porque como esa página está siendo castigada o los canales que tengan ese link en la descripción, es muy importante eliminarlo. Entonces, para esto vamos a ir a videos. Vamos aquí en el buscador, aquí arriba. Vamos a colocar la palabra sorteo, que recuerdo que así fue que le puse. Vamos a darle, no, escribí mal, escribí mal. Vamos de nuevo. Sorteo. Vamos a darle enter para buscar. Y aquí aparecen dos videos donde tienen esta palabra de sorteo. En este caso, este es del que le hablo, que es de la cámara, una cámara que sorteé junto a mi hermano Ángel. Vamos a darle acá. Este es el link. Está acortado con un acortador precisamente de Google. Vamos para que ustedes vean la página. Esta es la página. Gleam.io es la página. Gleam.io. Esta página está siendo castigada. Así que se escribe Gleam.io, castigada por YouTube. Así que hemos tenido la lamentable noticia de un compañero. Yo estoy en una network. Tengo varios canales y uno de esos canales lo tengo con una network que ya se le he mostrado a ustedes, que se llama Freedom. Entonces Freedom tiene un área de noticias que constantemente a nosotros los miembros nos está dando las últimas informaciones acerca de lo que está pasando en YouTube, porque obviamente Freedom quiere que los youtubers que estamos ahí, pues que, ¿verdad?, que cuidemos nuestra cuenta. Entonces, en este caso, voy a eliminar este link. Voy a darle a eliminar. Voy a colocarle aquí link eliminado por si acaso alguna persona se topa con el video. Vamos a guardar y de esta manera ya estamos protegiendo nuestra cuenta. En el caso de que tú tengas muchos links o muchos videos con algunos links de acortadores y este tipo de cosas como Adfly, mira, no te puedo decir directamente los
cuáles son los links de los acortadores, pero toda página que redireccione a una persona, mostrarle publicidad, incluso publicidad invasiva, como lo tienen la mayoría de acortadores, todo esto está siendo vetado por YouTube. El hecho de que quizás a ti no te hayan dado un strike o no te hayan cerrado el canal, aún si tienen todos estos links, pues esto es cuestión de tiempo. YouTube va a empezar poco a poco a estar buscando estos links en la descripción, así que tengan muchísimo cuidado con esto. Entonces, en el caso de que tú tengas masivamente muchos links, aquí te voy a mostrar una opción, aquí mismo, en la cual tú puedes quitar todos esos links rápido. Vamos a seleccionar videos. De esta manera se van a seleccionar todos los videos que nosotros tenemos. Vamos a darle aquí a seleccionar todo para que seleccionen todos los videos que yo tengo. Y vamos a editar y vamos a lo que sería la descripción, que normalmente ahí es donde están los links que nosotros colocamos. Entonces, en esta parte aquí donde dice editar tipo, lo que vamos a hacer es seleccionar quitar. Entonces, aquí vamos a colocar la URL de lo que nosotros queremos eliminar de esa página. Si es AdFly, buscamos lo que sería el link de AdFly, que en este caso vamos a buscarlo aquí mismo. Esto es en vivo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a copiar ese link, ese enlace, lo vamos a colocar aquí, donde dice texto, AdFly. Entonces, cuando le demos a actualizar video, todos los videos que tengan esta URL de este acortador van a ser eliminados. Entonces, le damos entiendo y le damos a actualizar videos. En mi caso, esto va a tardar un tiempito, pues en este canal, precisamente en mi canal José Blog, que es en el canal que ustedes están viendo este video, yo tengo aproximadamente unos 900 y pico de videos. 800 y pico que están disponibles en YouTube, o sea que están públicos, y otros más que están en oculto, como está este que va a salir en unas horas. Y así tengo más videos también que están en oculto, que son algunas clases privadas que le he dado a algunas personas y cosas así. Entonces, hasta aquí voy a dejar el video. Aquí te mostré cómo quitar los links de manera masiva, ¿verdad? En dado caso que tú tengas muchos videos con este tipo de links, recuerda, todo lo que sean acortadores que muestren publicidad, todo esto está siendo vetado por YouTube, así que es algo que no te puedo decir que te va a ocurrir mañana, pero en el caso que nos presentaron en Freedom, que es un compañero que está en la network, un compañero que tiene un canal de casi mente ya 300 mil suscriptores y ya tiene dos strikes, porque tiene acortadores en su descripción de los videos, y prácticamente tiene más de 200 videos con ese tipo de link, y es algo muy lamentable. Posiblemente pierde el canal, aunque ya se han eliminado de esta manera así todos los enlaces que él tenía, y esperemos que pasen ya los 6 meses para que no le eliminen el canal, porque ciertamente es un poco frustrante cuando uno tiene ya tanto contenido en YouTube y que te eliminen un canal por cosas como esta. Duele bastante, así que a todos mis amigos youtubers, a cuidar su canal, a revisar bien si tienen este tipo de links, y nada, para adelante, a trabajar, a buscar nuevos medios de monetización. Ustedes saben que aquí siempre les estamos compartiendo lo que hacemos para que ustedes también aprendan a generar ingresos, no solo con su canal de YouTube, sino con varias fuentes. Así que aquí dejo esto buscando y eliminando link de AdFly. En dado caso que tenga, no me acuerdo, porque como tengo tantos videos, quizá en alguno ahí tengo ese link introducido. Pero nada, nos vemos en un próximo video. No olvides suscribirte, activa la campanita para que te mantengas al tanto de este tipo de contenido, que como ven, esto fue algo rápido que lo hice. Pues fue una noticia que vi en la plataforma de Freedom, en la cual yo soy miembro, con uno de mis canales que está monetizado, está con esa network de Freedom. Así que ya lo sabes. Si te interesa también ser parte de Freedom, te voy a dejar el link ahí en la descripción, por si te interesa pertenecer a Freedom. Lógicamente tienes que tener todos los requisitos que pide YouTube para formar parte de la network. Tienes que tener más de 1000 suscriptores y
más de 240 mil visitas en el canal para que seas aceptado. De todas maneras, es una buena opción para empezar a cobrar rápido las ganancias de YouTube, sabiendo que las ganancias de YouTube tenemos que esperar a los $100 para cobrar. En el caso de Freedom, Freedom te paga hasta un centavo. Desde un centavo en adelante que tú ganes con tu canal, te lo empieza a pagar. Así que nada, una vez dicho esto, ahora sí me voy. Muchas bendiciones y mucho éxito con sus canales y todo lo que emprendan.